hem de dir en aquests poders fàctics i econòmics que aquí, a casa nostra, fan aquestes retallades, si es pensaven que ens quedaríem de braços creuats sense fer res, és que estaven molt equivocats. Si es pensaven que les classes populars i treballadores que tiren endavant aquest país cada dia treballant, ens quedaríem impassibles sense fer res, estaven molt i molt equivocats. Lluitarem per defensar els nostres drets socials. Per això, des de la CUP, fem una crida molt contundent a secundar la vaga general del dia 29 de setembre, en defensa de les persones que cobren molt pocs diners i els hi volen treure, en defensa del futur dels nostres fills, en defensa dels nostres drets socials. Cal sortir al carrer a defensar els nostres drets. Cal que tothom es mobilitzi el 29 de setembre contra les seves retallades i contra les seves imposicions. Cal lluitar i combatre aquests abusos. I com deia el poeta, via fora, que tot està per fer i tot és possible. Visca la terra! No hagáis caso a lo que dice la prensa, no hagáis caso a lo que dice la industria de la mentira. Nosotros llevamos 200 años de una guerra sistemática contra la invasión española. Llevamos 70 años de una resistencia sistemática. Y ahora, en los últimos 30 años, ahora, estamos empezando a recoger los frutos no solo de una resistencia, que también, sino sobre todo, de una política deliberada y metódica de aglutinación de fuerzas, de atracción de sectores, de integración de colectivos, de discusión y de debate. Y hace unos años empezamos un debate en el cual el concepto de resistencia era válido, pero dimos el paso al concepto de construcción nacional. ¿Qué quiere decir la construcción nacional? Quiere decir una cosa muy sencilla, que independientemente de lo que digan los españoles, o independientemente de lo que hagan los españoles, y ya sabemos lo que hacen, solamente reprimen, torturan, encarcelan y asesinan, independientemente de eso, nosotros vamos a construir una nación. Y estamos construyendo una nación. Solamente la independencia de los pueblos en un marco socialista, solamente la independencia de los pueblos conseguirá restituir tanta injusticia y tanto dolor y tanto sacrificio. Porque ya está bien de tanta masacre. La razón histórica es la nuestra. La razón histórica es la de las clases trabajadoras. La razón histórica es la del pueblo trabajador. Y la razón histórica se conquista con la lucha. Así que, amigas y amigos catalanas y catalanes, ni un paso atrás, vete a Urrera. Siempre adelante. Gora Euskal Herria, eta gora pisca Cataluña independiente. Los jóvenes independentistas seguirán lluitando amb la mateixa fermesa y determinación que los catalanes que van deixar la vida desde 1707 fins al 11 de setembre de 1714. Per això ens manifestem avui i lluitem tot l'any per la total llibertat dels països catalans, independència i socialisme. Millor naturar-me, millor naturar-me.